La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso 3 meses de prisión preventiva contra Domingo Javier, alias Mingo Zacarías, a quien la DNCD ocupó el pasado fin de semana 88 paquetes de cocaína. La medida cautelar deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Recordamos que este operativo se llevó a cabo en la autopista del Nordeste, específicamente en la entrada a Los Peinados del Distrito Municipal Cristo Rey, de Guaraguao, en Villarriba. Domingo Javier se desplazaba en un vehículo cuyo interior llevaba los supuestos paquetes incrustados bajo los asientos traseros. Usted sabe que eso es un acto político, hay mucha gente que me está atacando por la política. Yo ni siquiera he sido candidato. Muchas gracias a los periodistas. Que Dios lo ame. Si no tengo aspiraciones políticas, lo cual me la han tronchado. ¿Quién usted cree que está detrás de todo esto? Bueno, la gente del PLD de mi pueblo. ¿A qué usted aspiraba? Yo aspiraba a la candidatura a síndico. Tengo mucho apoyo en mi pueblo. Pueden interrogar el pueblo desde que empieza. Todo el pueblo está aquí, más de 20 personas aquí. No me han escrito, no. Ellos dicen que mira, yo me levanto para mi parcela temprano, a las 5 de la mañana. Para llegar a las 6 a mi parcela, en el camino ellos me interferieron, que yo no sé, yo creía que era como delincuente. Entonces en ese caso, ellos me tiran al piso, dicen que me llevan y que es la misma guagua a la capital, ellos lo que me montaron, y que en el lado izquierdo, donde uno de los policías dice, móntalo del lado derecho, porque del lado izquierdo no hace matar. Entonces ellos me montaron en un vehículo blanco que ellos andaban, y ahí fue que me llevan con la cabeza, porque todavía tengo un chichón ahí arriba, que me llevan con la cabeza barata a la capital. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.